¿Qué pasa, chavales? Estamos de vuelta en Forza Horizon 3. Y estamos aquí de vuelta con el Bone Shaker, el cochecito de los huesos. Y hoy tenemos aquí a nuestro querido amigo Joseph. ¿Qué pasa, tío? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin que subas un puto vídeo, eh? Tío, mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, hoy vamos a hacer el Forzatón, ¿vale? Ha salido el primer Forzatón de Hot Wheels, ¿vale? Y es básicamente para conseguir un Porsche 911 GT2, ¿vale? Pero aparte de eso, vamos a conseguir... Yo no lo sé. ¿El qué? Que eso iba a preguntar porque yo no lo sé. Aparte de eso, vamos a conseguir dinero y experiencia. Lo primero que hay que hacer son 10 habilidades de quemada, que es lo más sencillo del mundo. Las habilidades de quemada sirven para conseguir, no sé si eran 95.000 créditos. No, 55.000 créditos. 10 habilidades de quemado, Joseph. Simplemente eso que estás haciendo. ¿Sales? Y te dice, quemada. Pues hay que hacer 10 de esos. O sea, simplemente te pones aquí, hacer unos ceros. ¿Quemada no vale y quemada alucinante tampoco? Me imagino que sí, realmente. Son habilidades de quemado. No creo que funcione mucho. O sea, cuando salga el mensaje abajo, ¿sabes lo que quiero decir? Pero bueno, yo lo que voy a hacer es quemadas básicas, que diga quemada. Y tendría que salir debajo el cartelito del Forzatón. Solo son 10, o sea, son habilidades de quemado, no es más que esto. Quemada, quemada. Tarda un poco a veces en salir el cartelito. Incluso puede que te lo hayan dado y no salga. De hecho, a mí ya me ponía logro desbloqueado, no sé qué. Ahí está, desafío, Forzatón, quema gratis. A mí ya me ha salido, haz una cosa, dale a escape. Dale al cartel del Forzatón debajo. Y ya tienen que salirte en gris la primera. A ver, contactando con el servidor. Venga, vamos aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Opciones de compra de qué? Nada, nada, no, le he dado Blizzard monta y me cago en todo. Muy bien. Al Forzatón. Aquí, ahora sí. Vale, tendrías que tener la primera. El primero en gris me sale, sí. Vale, pues ahora das para atrás. Vale, ahí estamos. Vale, la primera es muy sencillita, ¿vale? Es muy fácil. La siguiente es realizar 20 habilidades aéreas Hot Wheels o habilidades acrobáticas. Vale, lo que vamos a hacer es ir a una zona con un salto, básicamente, y saltar. ¿Cuántos dije? ¿20 o 10? ¿Dónde está? Ah, vale. ¿Cuántos dije que eran? ¿20 o 10? Sí, eran 20. Joder. Vale, 20 habilidades de salto. Hay que buscar una zona con salto. Pues eso ya tú, porque yo no tengo ni idea. Aquí, creo que este, creo que aquí puede ser uno. A ver, déjame aumentar un poco el radar. Espera. Cojones. Ahí. Vale. Esto que he marcado. Vale, voy yendo. Espérame, coño, vamos picados. ¿Dónde estás? Un par más para adelante. Pues frena, cojones. Espera, no, me confundí. Frene, pero si entre que está el suelo mojado, los coches que ya se van de por sí. Y lloviendo, ya apaga y vámonos, ¿sabes? Vale, ¿dónde estás, tío? No te veo. Para adelante, tú sigues la carretera, me cago. Coño, pero ¿cuánto más para adelante, tío? ¿Has subido por el rizo ese redondo hacia arriba? ¿El rizo azul no? No, el rizo redondo, como una rotonda. Tú creo que estás yendo para Narnia, ¿eh? Estoy yendo al punto verde que me han mandado. El segundo que he puesto, no el primero. Y solo hay uno. Bueno, realmente estás yendo más o menos al mismo sitio. Vale, mira, yo por ejemplo ahora voy a hacer un salto. Y en teoría esto ya es una Hot Wheels 6, ¿vale? Ya me han dado una. ¿Dónde coño me han mandado, tío? Eso te pasa por... Márcalo, está marcado, está marcado. Pero es que el camino me sale por aquí. A ver, ¿dónde coño estás? Vale, sí, estás bien, es ahí. Espérame, lo que pasa es que te has ido muy, muy lejos. Buah, yo creo que me he caído y no sé a dónde, tío. Vale, espera ahí, que voy. Pero es que a mí me sale que es por aquí. Quédate ahí, que estás cerca, estás cerca. Estás cerca de mí, lo que pasa es que mientras yo lo marcaba, tú te fuiste muy rápido. Voy para allá. No, si estoy yendo yo, que hay aquí, creo que hay aquí un salto. Hey, esa es la idea, hacer los saltos. Lo que pasa es que luego, claro, hay que volver otra vez a un salto. O sea, habría que buscar un sitio que tuviese un salto fácil de volver a acceder a él. Pero es que no hay salto aquí. Ah, sí, aquí. Espera, Culo en castellano. Pero me he equivocado de camino. Gilipollas. Aquí donde estoy yo, es que no sé dónde estás. Aquí está el salto donde yo estoy. Espera, que este coche se va a una puta pasada. Vale, estás viniendo a mí. Vale, no estás viniendo, estás yendo por arriba. A ver, estoy yendo hacia ti. Sí, pero estás viniendo por arriba, estás encima de mí, creo. Sí. Pues espera que bajo.
Ahí bien, no sé por dónde va a caer. ¡Hola! Vale, el salto es ese, vamos. Vale. Joder, espera, espera. Ahora. Lo que pasa es que es eso, habría que buscar un salto que nos permitiese hacer hacia adelante y hacia detrás, ¿sabes? Este mismo nos deja ir hacia adelante y hacia detrás. Perfect, perfect. Oh, sí, sí. Bien, 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 vale. Pues venga, son. Yo llevo dos, así que. ¿Cuántos dijimos? ¿20 o 10? Vale. Creo que eran 20, espera, que lo voy a mirar. 20, sí, vale, llevo dos. Tú llevas uno, en teoría. A ver, forzatón. Coño, ¿cómo que me rueda esto, tú? No sé, no sé cuántas llevo, la verdad. Creo que una, sí. Dios, cómo resbala esto, tío. Que estos coches resbalan un huevo, tío. ¡No llego, no llego! ¡No! He saltado un coche que tú te encontraste a la vuelta. Me ha pegado y me ha tirado al agua, tío. ¡Qué hijo puta, chaval! No llego, no llego, no llego. No llego, no llego. Hay que coger velocidad. ¡Qué hijo puta el coche, tío! ¡Qué hijo puta! 200 metros de salto, tú. ¡Qué hijo puta el coche, tío! Jodido, ¿eh? A ver ahora con más velocidad. Ahora me ha saltado un logro. Vale, ahora con más velocidad, sí. Vale, ahora con más velocidad, sí, vale, 3. Ahora ya estamos empatados en teoría, ¿no? Llevas 3. Creo que sí. Vale, yo he perdido la cuenta ya. Cuando me salga el aviso ya lo sabré. Sí, a veces es que no salta, por eso. Entonces vale más la pena llevar una cuenta. Vale, con este 4. Vale, vamos a dar la vuelta, venga, va. Vale, vale la pena hacerlo así, con un poco de velocidad. Vamos para allá. 5. Joder, macho, pero ¿cuándo va a parar de llover? Vale, ahora la vuelta y a por la sexta. Menos mal que encontramos un salto de estos, porque si no, vamos, tardamos la vida. ¡No llegué! ¿Cómo no he llegado, tío? Es imposible. Porque vas derrapando. Que va derrapando, es que no, o sea... Es imposible que no haya llegado, tío. Deja correr bien. Es imposible que no haya llegado, tío. ¡Hola! ¡Hola! Vale, ahora 7. Todavía nos quedan 13 putos saltos, chavales. Vamos a hacer un cortecito, si eso, y cuando los tengamos todos volvemos, ¿no, Joseph? Vale más la pena. Sí, yo creo que sí. Venga, pues hasta ahora. Yo creo que es lo mejor. ¡Hiperespacio! Vale. Listo. ¡Oh! Encima subimos de nivel. ¡Qué fresco! Normal. Nos han dado un huevo de 25.000 de experiencia. O sea, si no subimos de nivel con esto, Joseph... Claro, tú por eso tienes tantas ruletas. Estaba Joseph ahí tirando ruletas antes de empezar a grabar. Y dice, joder, porque tengo tantas ruletas, hombre. Es nivel 140. Ha debido subir 3 o 4 niveles con las ruletas. ¿Yo cuántas ruletas me han dado? Sí. ¡Una! Porque tengo demasiado nivel. Vale, siguiente, vamos a dejar el Porsche para lo último. Obtén 3 estrellas, vale, en una señal de peligro con el sacude huesos o el Myers para ganar 3 sorteos y 100.000 pavos. Vale, así que, Joseph, vale, necesitamos 3 estrellas en este salto. Así que lo que deberíamos hacer es ir al garaje, meterle motor para poder hacer el salto con más velocidad. ¿Qué te parece? Sí, pues lo veo bien. Vale, no sé si sabes la manera rápida de ir al festival. Le das a escape, le das a coches y vas a ir al escaparate y te tepea directamente al festival. Con que le metamos con que le metamos un par de mejoras. Menú y luego le doy a coches, ¿no? Coches y luego le das a escaparate. Con que le metamos un par de cosas para que el coche funcione bien, yo simplemente creo que con meterle el motor grande y los turbos, vamos, yo creo que el coche ya necesita mucho más, ¿vale? Vaya, o sea, podría ser. Yo no sé si meterle la que hay aquí de Hot Wheels Bone Shaker. Coño, tenemos a Jesús Herón en el TS. Eso es un hito. ¡Ya! ¡Va el milagro! Vale, vamos a personalizarlo y vamos a hacer el salto. Porque lógicamente, este no, ya sabéis que no podemos hacer carreras. ¿Qué? No sé si ponerle la configuración que hay aquí de Forza. Nah. Me lo sube. O si no, le meto lo que has dicho tú. Actuando así un poco a mano, lol. ¿En serio las barras antivuelco van por fuera? ¿En serio? No te creo. Vale, entonces hemos dicho: de motor le metemos el más gordo. Quita para allá, no le pongo las barras antivuelco por fuera, vamos, ni loco. El de 222 kilovatios. Yo creo que le voy a poner tracción a las cuatro ruedas.
No, yo lo voy a dejar trasera, me gusta más trasera. Vale. Así yo sí. Se la voy a poner a las 4, sí. Se lo voy a poner a las 4. ¿Cómo mola la defensa y el alerón? Qué guapo el alerón. Vale, vale, yo tengo el coche listo. ¿Se la has puesto o qué? Sí, le he puesto defensa y alerón. Está bastante cheto. Yo también se lo quería poner. Va a sonarme esto, tú. El Jesuserón. Para los que me decían el otro día por Cubit, que es de Jesuserón, no aparece. Acaba de aparecer. Va por ahí por 3 ahora. Acaba de aparecer. Vale, salgo fuera. Súper extraño, pero sí. Salgo fuera y me tepeo a. Bueno, no. Tú no te puedes tepear, ¿no? O sí puedes. Bueno, igual sí puedes si no lo tienes desbloqueado. Qué mola el Aerón, tú ahí de llamas. Vale, te espero aquí fuera y avisa. Vale, te. Espera, a ver. Pira. Vale, pues ya está. No sé si habrá que poner tracción. ¿Has puesto tracción a las cuatro ruedas? Sí. ¿Por qué? Porque igual yo también, Vale, igual. Así probamos a ver. Buah, es que derrapa muchísimo, tío. Derrapa muchísimo. ¿Con la tracción a las cuatro? Es que, no, con la trasera. Derrapa mucho. Con la trasera derrapa mogollón. Es que si lo llevamos trasera va a ser imposible controlarlo para. Yo lo llevo trasera, me voy a arriesgar, a ver. Vale, he vuelto a marcar el sitio, es el mismo de antes, ¿vale? Así que vamos tirando, venga, espero que esta vez no te pierdas. No, yo que he ido por donde me marcaba. Dios, pero tío, ¿sigue lloviendo de verdad? Sí, ahora por lo menos no está nublado, solo tenemos una nube encima. Vale, solamente con hacer ese salto y conseguir 3 estrellas en él ya lo tenemos, ¿vale? Yo de hecho me estoy haciendo aquí también un drift. También te digo que tenía que haberle puesto neumáticos porque corre tanto ahora que lo que son las curvas no es que las tome muy. Yo le he puesto los neumáticos de Horizon, o sea, de Hot Wheels, que son los que me pide. Ahí se pone bien, ¿eh? Yo no le he puesto neumáticos, le he dejado los que tenía. Así que sí, yo le he puesto los Hot Wheels, que son los que trae este nuevo DLC. Vale, vamos para allá. No sé cuántas estrellas habré hecho aquí con el drift. Una, dos. Y me salgo fuera, tío. Derrapa mucho, tío. Derrapa mucho y. ¡Que me voy! Buah, para encima a mí creo que me ha spawneado. Me ha spawneado, tío, en otro sitio, tío. No. Tío, a mí me ha spawneado contigo. Joder, tío. Ahora sí que tenemos que dar toda la puta vuelta, chaval. Vale, a ver, por aquí. No sé si vamos a poder hacer el salto, eh. Hay que poner este coche, aunque no me guste, porque es un hot rod, va a haber que poner otra acción a las cuatro ruedas. Es muy incontrolable. Bueno, a ver, también es que le he puesto Joseph, realmente es que lo hemos hecho un poco mal. Yo por lo menos, le he puesto el motor Lamborghini, cosa que nunca hago, pero lo he puesto solamente para poder hacer el salto. Luego se lo pienso quitar, ojo, para que no me vengan los haters, que yo siempre le quito el motor. Yo el V12 nunca se lo pongo. O sea, yo el V12 se lo pienso quitar después de esto, ojo. Vale, el salto es este. 2.40. 303 metros. 303, yo 2.40. 303. Vale, tú es posible que ya lo hayas conseguido. Yo creo... No. Sí. Vale, sí, yo tengo que intentarlo otra vez porque entré culeando. Tengo que hacerlo otra vez. Te lo juro, nada más que complete esto, le voy a quitar el motor V12, tío. Qué mal se conduce, chaval. Da un momento que lo que son los giros. Lo que son los giros van como lojete. Sí. Demasiada potencia, tío, para esto, o sea. Qué pero asco. La tracción a las cuatro ruedas viene muy bien, eh. Claro, yo voy trasera. Luego dice la gente que por qué no, porque odio el V12 en este juego. Solamente hay que verlo. No puedo controlar el coche prácticamente. Ya lo estáis viendo. No se puede controlar, es que lo pueden ver en mi vídeo. Venga, a ver cuánto hago ahora. Yo ya está volcado, tío, ya está volcado. Creo que voy a tener que ir al... no puedo, tío. Voy al escaparate, le voy a quitar el V12, le voy a poner tracción a las cuatro ruedas y voy a volver. Me está siendo imposible de controlar. Me está siendo imposible. Yo me puedo hacer TP, así que no tardo nada, tío. Para que veáis por qué repudio tanto el puto V12, para que lo veáis. Le voy a meter este V8, le voy a poner tracción a las cuatro ruedas. Eso sí que se lo voy a hacer simplemente por el hecho de... A ver, sobre el alimentador centrífugo, no, vamos a meterle un cargador, que es un americano, necesita un cargador. Le vamos a poner la tracción a las cuatro ruedas. ¿Qué habrá hecho? Le ponemos tracción a las cuatro ruedas, no me gusta ponerle tracción a las cuatro ruedas, pero lo vamos a hacer porque es necesario para controlar este coche con estas potencias. ¿Vale? Y además, con este V8, con tracción a las cuatro ruedas, tengo unas prestaciones ahora mismo de aceleración y arrancada 10.
Frenos 9,5 y subirá. Manejo 8,2, mucho mejor que antes. Y la velocidad es lo único que está en 6. Pero me da igual respecto a eso. Porque luego yo igual. Tenía que haber puesto los neumáticos. Sí, pero bueno, lo has superado, que era lo que necesitabas. Y ya 309 está. 309 metros hecho ahora. Ahora voy yo para allá. Vale, yo listo. Voy para allá. He tenido que gastar otros 67.000, pero bueno. No problema. Se me acaba la PC. Estoy en la 55% primero. Me pone aquí. Vale. Voy a abrir una, coche nuevo listo para recoger. Ah, que tenía un coche en el garaje. Sí. Para recoger. Vale, voy. Voy para allá. A ver, es que te voy a ver desde aquí. Voy a abrir mientras una ruleta que me ha tocado por aquí. Madre mía, qué diferencia de conducción, chaval. Vale, vamos a mirar una cosa. Vamos a ver si nos deja... 100.000, oye, no está mal, no está mal. Tunear coche. ¿Le podremos hacer que corra, que tenga más velocidad? Yo creo que sí, ¿eh? Estaba en 3.30. Yo creo que a 3.70 lo puedo poner. A ver... 3.71. Venga, a ver el salto que pega. Espera, que estoy... Vale, así... He conseguido que coja 3.70 en vez de 3.30. Para que veáis que no hace falta un V12... Para la velocidad, ¿vale? O sea... Espera, que tengo que ir primero en la otra dirección, Joseph. ¡Hola, hijo puta! ¿Pero qué coño? Que te dije que tenía que ir a la otra... ¿Por qué venías por el otro lado? No, si estaba al lado tuyo, estaba parado al lado tuyo, capullo. No te he visto. Joder, qué bien se maneja ahora, chaval. Vale, voy, ¿eh? A ver, venga, yo estoy mirando. ¿En serio he hecho un 360? Para verte el salto. Vete desde... ¿Cuántos metros hiciste tú? ¿309? Sí, 309, no sé cuánto. Voy. Venga, a ver. ¡Hiperespacio! Míralo. 318. Hijo puta. Ahora sí. Muy bien. 3 estrellas. Vale, pues. Vale. Nos falta lo otro. Unas medallitas. ¿Y esto qué era lo que nos daba? A ver. Tres sorteos y 100.000 pavos. Vale, bien. Los sorteos los vamos a tirar al acabar el vídeo. ¿Qué te parece, Joseph? Y ahora vamos bien. Ahora vamos a mañar un poco esto, ¿vale? Vamos a mañar. Acepta eso. ¡Hala! Sigue para adelante. Ah, vale. Gano yo, ganas tú. Y tenemos el Porsche. Es así de fácil. Pues también es verdad. A tomar por culo la bicicleta. Aunque tenía que haber ido a por unos neumáticos. A cambiar los neumáticos. Más da, ahora te gano yo. La siguiente me dejo que me ganes tú. Y ya está, fácil. Así que ya sabéis, chavales, tenéis dos opciones. Cogéis, derrotáis a un Drivatar, que es súper fácil. O con un colega, si queréis pasar a hacerlo entre los dos, pues os dejáis ganar una y os dejáis perder otra. Y ya está. Se hace más rápido. Bueno, a ver, realmente un Drivatar es muy fácil de ganar. Joder. Me hace tope a 320 o 300. Ah, no. 340 macho tope. Wow. Pues el mío caza 370. ¡Oh! Sí, yo igual. Yo igual, me acaba de pasar lo mismo. El mío 350, 355 lo acabo de poner, pero. Coge mucho más. A 340 y pico. A 340. ¡Oh! Me caigo. Ahora te digo ya cuánto lo pongo si encuentro algún turbo con buena recta. Vaya botes que estoy pegando aquí, chaval. ¡Vaya botes! ¡Joder! Venga, me estrella un coche y me manda a mí a la mierda y el coche sigue para adelante, tío. Suele pasar. Y, vale. Y además el coche iba súper lento. Sí, Forza Horizon, Joseph, no hay más. Vale, a ver aquí, vamos. Yo me han llamado a mi casa. Voy a mirar, a ver. Dios, 360. Voy a ver quién es. Vale, yo mientras sigo aquí con lo del premio. Vale, mano a mano completado. Esperando los resultados, has ganado. Me imagino que sirva esto. Realmente, o sea, debería de ser lo mismo que... Que lo otro. Sí, 4.44 ganadas. Sorteo de edición disponible, ta ta ta. Y me deberían de dar el Porsche. O sea, ya veis que me acaba de servir abajo como si fuese una carrera más. Pero bueno, es tan fácil como abrir. No, derrota a un rival. Espera. Hostia, igual no es esto. Rival, igual es lo de rivales. Vale, puede que sea lo de rivales.
Vale. Puede que sea lo de rivales. Entonces vamos a esperar a que venga Joseph. Vale. Y continuamos. Vale, entonces debe ser un rivales. Claro, no son carreras callejeras. Hay que hacer una carrera de rival. Vale. Nada, que se habían equivocado. Ah, bueno, pues nada, no te esperamos, ya estás aquí. Vale, no era eso, Joseph, lo que había que hacer, parece ser. No es eso lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es coger y ir a una carrera cualquiera. ¿Qué? ¿Estoy en la playa metido dentro del agua? Sí, te habrás caído, como yo. Vale, lo que hay que hacer, Joseph, es lo siguiente. Hay que volver a la isla, ¿vale? Porque aquí con el tema de la restricción de niveles y eso es un poco más complicado. Hay que volver a la isla, o sea, a Australia. Y tenemos que correr una carrera de rivales. Es decir, salen unas opciones y son unos rivales que hay que bajarles un tiempo. Hay que hacer una carrera de esas, vale, y ganar, ¿vale? Yo tengo que hacer la mía y tú tienes que hacer la tuya, ¿vale? Por separado, ¿vale? Vale. Así que bueno, lo que haremos será, por ejemplo, grabo yo. Tú dejas de grabar, que se vean mi rival, sí. Y cuando yo acabe, grabas tú, ¿vale? Y haces la tuya, ¿vale? Para llevar un orden, para que no estés grabando y esperando, básicamente, ¿vale? Así que vale. Nada, chavales, hacemos un corte y venimos ahora. Venga, Tora. Vale, chavales, ya estamos de vuelta. Vamos a hacer el tema de rivales. Yo voy a correr con mi Ford GT Horizon Edition y Joseph va a correr con su Audi R8. Recordar que Joseph también va a subir el vídeo, ¿vale? Está en la descripción, así que... veros mi parte primero y cuando yo acabe, ¿vale? Hacerlo de esta manera. Cuando yo acabe de correr mi carrera, vais al canal de Joseph y veis su carrera, a ver qué tal le ha salido, ¿vale? Bueno, si os queréis ver el vídeo también entero, claro, pues guay. Y por supuesto, suscribiros si os mola. Así que bueno, voy a buscar una carrera que no sea muy larga, muy coñazo. Algo, sí, algo básico. Cortito. Mira, por ejemplo, ya que me la tengo muy mamada, realmente. Gracias. ¿Qué? Folle. ¿Qué dices tú? El que me ha empujado. Te ha empujado uno. Ya que la tengo bastante mamada, voy a hacer la del top 20, ¿vale? Es algo muy básico y tú, Joseph, ahora cuando la pruebes, te va a ser bastante sencillo. No me dejas hacer rivales. ¿Dónde está? Ah, amigo, vale, Joseph, tengo que salirme del online, ¿vale? Tengo que salirme del online para hacer esto. Realmente no hay, vale, mucha, no hay mucha diferencia. Total, vamos a grabarlo por separado, así que sin problema. Tengo que irme del online, pero bueno, ya está, listo. Voy a coger el Ford GT. Lo que pasa es que yo esa no sé dónde está, ¿sabes? No sé dónde está esa... Ya te lo explico yo ahora, tranquilo. Carrera. Te lo explico yo ahora. Vale. Vale, voy a darle caña. Vamos a ver qué tal. Hay que bajar de 1.44, si no me equivoco. Pero bueno, con este coche realmente no voy a tener ningún problema de bajar de 1.44. Tú lo bueno que tienes, Joseph, es que todavía no lo has hecho y no tienes ningún récord que bajar. Ya que aprovecho para hacer esta carrera, ¿vale? Vamos a hacer hoy un vídeo triple, ¿vale? Con Joseph, Forzatón, ruletas, así que cuádruple. Y de paso vamos a aprovechar, sí, para meter el GT en el top 20, ya que estamos. Porque esta vuelta sé que va a ser perfecta, sé que no va a haber ningún problema. Así que lo que dé en esta vuelta se irá este coche para el top 20, ¿vale? Así que aprovechamos para matar varios pájaros de un tiro. ¿Qué os parece? Vale, pues está bien pensado, cojones. Claro que sí, joder. Y así miramos a ver qué tal va el Ford GT frente al Porsche 918 y el Centenario. No, me pego unos lagazos del juego que flipa. Es gordo, unos lagazos importantes, que se me baja a 0 FPS y de repente me pega un tirón para arriba a 50. Lo que no sé, vale, acabo de usar un rebobinado. Lo que no sé es si al hacer el rebobinado la vuelta no cuenta. Eso no lo sé, porque es que me ha salido como una alerta abajo. No estoy muy seguro, pero bueno, yo creo que sí. No estoy seguro, pero creo que sí. Porque otras veces que lo he hecho, los he ganado y me ha dado el premio y todo igual. ¿Vale? Así que no creo que haya ningún problema. Y vamos, creo que es esto lo que hay que hacer para conseguir el Porsche. O sea, rivales. Esto es la opción de rivales, vence a un rival. Es esto, no creo que haya más. Madre mía, qué diferencia de correr con este coche a correr con otros. Aquí suelo llegar con 1.30 y he llegado con 1.15. Vamos a pisarle, que hay que bajar el tiempo. Lo bajamos sin problema, está claro. Pero bueno, igualmente no te puedes confiar. Está claro que el tiempo del Porsche y del Lamborghini no lo superamos, porque de hecho ya estamos lejos del tiempo. Vale, pero bueno, ha sido una muy buena vuelta. Ha sido una muy buena vuelta. Y hemos hecho 1.41.7. No lo sé. Voy a meterlo al top 20, ¿vale?
Voy a meterlo al top 20 igualmente. 1.41.72 creo que era. Voy a apuntarlo por aquí por el TS para que luego no se me olvide. Ahí lo he puesto y creo que con eso luego ya lo pondré en la tabla. 1.41.72. Exacto, luego al final del vídeo os pondré la tabla del top 20. A ver en qué puesto ha quedado. Pero creo que está entre el Reguera y el Porsche y el Ferrari 458 Italia, si no me equivoco. Creo que está entre esos dos. Vale. Vamos a ver que me haya dado el premio. Y si me lo ha dado, pues. Vale, Forzatón, una vuelta sólida. Porsche 911 GT2 RS. Así que nada, chavales, darle pausa al vídeo, pasaros por el canal de Josef y ver cómo va su carrera. Así que hasta ahora. Vale, entonces ahora Josef ya tiene el coche también. Así que bueno, no nos queda más que enseñar el coche, Josef. Así que vamos al escaparate y vamos a enseñar el Porsche de los huevitos, a ver qué tal está. Yo en el vídeo de mañana, ¿vale? Tunearé el Porsche, así que hoy vamos a dejarlo por aquí el vídeo, vamos a enseñar el coche y tal. Y mañana tunearé el Porsche, ¿vale? Así que vamos a ver qué tal está. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a la P de putilla. La P, ahora, Porsche. Ahora no estamos juntos porque cada uno teníamos que hacerlo por separado, pero... Exacto. Pero perfecto, que se me ha cerrado el juego. Muy bien. No pasa nada, lo vuelvo a abrir. Bueno, yo acabo y luego ya acabas tú, terminas tu vídeo. Vale, vamos a ver qué tal. Vamos a enseñar así el Porsche un poco por encima. Yo digo Porsche, Porsche, así que no me comáis. Está muy guapo. Es el GT2 RS de 2012. Es uno de los más bonitos de los GT. De los GT2, GT3, etc. La verdad que está muy, muy guapo. Así que nada, chavales, si queréis que mañana lo personalice, reventar el botón de likes, vamos a por 600, 700 likes, a ver si hay manera de llegar a ese numerito. Y recordar que está el canal de Josef en la descripción para que vayáis a ver su vídeo. Con 50 likes hago el tuneo del mío. Con 50, pues ya, 50 likes para Josef para que tunee el suyo. No, no, por eso, así que pasaros por su canal, ver el vídeo, darle like y así veréis cómo tunea él el suyo a su estilo. Stamps. Así que nada, chavales, dale a like si os ha, seguramente, dale a like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y si queréis más vídeos así con amigos, solo tenéis que decirlo en los comentarios. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, gentecilla! Vale, os iba a poner, o sea, despedí el vídeo y os iba a poner ahora al final las ruletas que tenía que haber tirado, que se me olvidó. Las tiré, pero resulta que no grabó el juego. Vale, fueron 4 ruletas, no me tocó nada. Lo único que me tocó fue un Lamborghini, el cual ya tenía y lo vendí, o sea, un LP670 SV. Así que lo que voy a hacer para que veáis esas 4 ruletas es comprar 4 ruletas, ¿vale? Y ya está. Y mira, si me toca algo mejor, mira, ¿me va a tocar el Corvette? No, de largo. No me ha tocado nada. Realmente vendí el Lamborghini por 70.000, o sea, que 70, 70, 180, 360.000 pavos. Lo que me voy a gastar ahora en ruletas. No pasa nada. Ha grabado mal, os prometí las ruletitas, pues aunque sean de pago, pues las veis, ¿vale? Solo son 4, me da igual. Mira, si tocan los 100.000 me ha compensado. Ahí se vienen los 100.000. ¡Ole! Pues mira, más o menos. Y nada, no va a tocar nada. Putas ruletas de mierda. Pero bueno, con las 350 ruletas de ayer, yo creo que habéis tenido bastante, ¿no? Nada, chao.